Queridos amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen. Bien, el día de hoy les traigo uno de esos regalitos que podemos hacer por Navidad. Un regalito casero, que a veces es mucho más valorado. Yo pienso que la mayoría de las veces es mucho más valorado que ir a una tienda a comprar algo que a lo mejor ni siquiera se lo ponen luego, ¿verdad? Eso ocurre mucho, que no lo van a utilizar. En cambio, cuando preparamos algo en la cocina con mucho amor y le ponemos tanta dedicación y utilizamos materia prima de primera calidad y le ponemos mucho amor al sazón, seguro que eso va a tener muchísimo éxito. Así que el día de hoy voy a preparar los famosos picles argentinos, que en México se hace una versión de ellos que le llaman chiles en vinagre, pero que tiene un sistema similar. Hay alguna variante. Yo adoraba los chiles en vinagre cuando vivía en México, pero aquí en Europa es un poco difícil, dependiendo en la zona en la que vivas. Es un poco difícil conseguir el chile jalapeño, que es el que se suele utilizar en los chiles en vinagre. Pero a fin de cuentas lo que es un encurtido de verduras. Es una manera de conservar las verduras. Entonces, digamos que estoy haciendo una fusión entre los chiles en vinagre y los picles argentinos. No utilizaré chiles del estilo en que se usan en México, ni jalapeño, ni ninguno de esos, ni chile de árbol, pero voy a utilizar pimiento de padrón, que es un pimiento que se usa mucho aquí en España y que a veces pica y a veces no. Entonces voy a utilizar este chile y voy a utilizar una variedad de verduras que va a tener un colorido impresionante. Bueno, los invito a que pasen a ver los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos picles o chiles en vinagre, si le quieren llamar así. Y luego pasamos a la cocina a ver todo el procedimiento, porque para que sea una conserva que realmente nos dure mucho tiempo, necesitamos hacer un procedimiento de esterilización de los frascos primero, y posteriormente necesitamos, una vez que ya está preparado el encurtido, que ya está el frasco bien sellado, hay que pasteurizar ese frasco, y de esa forma entonces sí nos durará mucho tiempo. Hay quienes dicen dura 2 años, dura 1 año y medio. Yo siempre digo vámonos tranquilos, y con 10 meses yo creo que es suficiente. Hasta 1 año se podría estirar. Más yo prefiero no tener más tiempo una conserva hecha en casa, porque sí tiene los conservadores naturales, como es el vinagre, como es la sal, como es el azúcar.
Pero de todas formas yo prefiero irme con tiento en cuanto a esto y mucho cuidado con la higiene que se tiene al preparar todos estos productos. Es muy importante, no debemos olvidar que existe la bacteria del botulismo, que es muy peligrosa y que arriesgamos la vida de las personas a quienes les estamos haciendo este regalo, o a nuestra familia quien le estamos ofreciendo de estos encurtidos o de estas conservas que preparamos. Así que es muy importante la higiene, la esterilización de los frascos y posteriormente la pasteurización de los frascos ya bien cerrados, y luego al final hacer el proceso del volteado para que haga el vacío completo y que estemos seguros de que no vaya a haber ninguna bacteria del botulismo en ningún frasco. Bueno, amigos, vamos entonces a ver esos ingredientes y vamos a la cocina a ver cómo preparamos estos deliciosos encurtidos de verduras que me fascinan. Vamos allá. Comenzamos poniendo un paño en la olla, en una olla perfectamente limpia, y los frascos perfectamente bien lavados con agua y jabón. Agregamos el agua a la olla, siempre primero los frascos a que se llenen bien y posteriormente llenamos el resto de la olla. A partir de que el agua hierva, dejaremos 20 minutos hirviendo los frascos para que se esterilicen. Y mientras tanto vamos cortando las verduras. Al pimiento de padrón lo que hago es quitarle el tallito, partirlo a la mitad y quitarle las semillas y las venas, que generalmente es lo que hace que pique un chile, un pimiento de este tipo. Entonces eso es lo que hago. Luego los lavo bien, lavo las mitades bien y las reservo. Listos los pimientos de padrón. Pelamos las échalotes o chalotas, como las conozcan, estas cebollitas pequeñitas que tienen un sabor increíble. Listas las échalotes. Pelamos también los ajos, que los vamos a dejar enteros. Una vez peladas y lavadas las zanahorias, vamos a comenzar a cortarlas. Yo tengo este cortador que es en zigzag y que deja una forma muy bonita la zanahoria, y la corto al sesgo, es decir, en diagonal, y así queda más bonita. Ustedes la pueden cortar como más les guste, hasta en bastoncillos si les gusta también. Los pimientos se parten a la mitad, como siempre, se les quitan las venas, se les quitan las semillas, se lavan bien y luego empezamos a hacer tiras, y esas tiras las vamos cortando. Yo aprovecho que tengo este cortador en zigzag porque quedan más bonitos, pero si no, con un cuchillo así en trozos medianos, digamos. Y así lo hacemos con los tres pimientos. Ya tenemos todos los vegetales preparados y ya pasaron los 20 minutos y ya se hirvieron los frascos. Yo tengo un tercer frasco que está en otra olla porque no me cupo en esta. Lamentablemente no tengo la olla grande de siempre, esa la tengo que recoger en Lituania. Carmen, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero poder ir a Lituania solo a recoger una olla. ¡Ay, me encantaría! ¡Oh, saludos a Cari68, que es mi fan número uno! Que me viene mucho más cómoda. Mucho cuidado al retirar, por favor, esto, y recuerden, siempre en una tabla de madera, nunca en la encimera. Si colocamos en la encimera, puede estallar y
nos podemos lastimar y quemar. Y aunque me vea muy repetitiva, en cada conserva pienso grabar la esterilización, la pasteurización y el vacío, porque si no los tendría que mandar a ver otro vídeo para que vean esta parte y se me hace que sería bastante incómodo para ustedes. Así que aunque me cueste un poquito más de trabajo, lo voy a hacer de esta manera. Colocamos todo el aceite en la olla. Agregamos las echalot, los dientes de ajo, rehogamos muy poquito. Agregamos las zanahorias, movemos y rehogamos unos segundos, nada más. Añadimos los pimientos morrones tricolor. Rehogamos también por unos cuantos segunditos nada más, porque tampoco queremos que estén muy cocidas, no deben de estar cocidas. Recuerden que vamos a pasteurizar y eso le va a dar también otra cocción, y queremos que los picles sean no tiernitos, sino que estén crujientes. Hemos agregado el pimiento de padrón, añadimos los tronquitos de coliflor y aquí ya agregamos el vinagre. Vamos mezclando cada vez que incorporamos un ingrediente nuevo. Yo siempre a las conservas les agrego un poco de agua, en este caso es una taza, para que no esté tan fuerte el sabor a vinagre, tal y como lo hacía mi madre. Añadimos la sal, que si es de mar será mucho mejor. Como que es más sabrosa la sal de mar. No sala tan fuerte, no sé, me resulta distinta. Y removemos como hacemos cada vez que colocamos un nuevo ingrediente. Añadimos las olivas, las hojitas de laurel, que estas contamos con que son un par para cada frasco. Agregamos el azúcar, que además de darle buen sabor a esta conserva, es un conservador natural. Añadimos el orégano, las pimientas negras en grano y mezclamos todo muy bien a que se incorporen todos los sabores, se mezclen bien las hierbas, las pimientas, los laureles, que todo tome sabor, y solamente lo dejaremos 5 minutos, no más. Tienen que hervir en estos líquidos durante 5 minutos, porque si no se nos van a cocinar y no van a quedar crujientes. Recuerden que vamos a pasteurizar y ahí también va a tener otro punto más de cocción. Ahora comenzaremos a envasar, así que colocaremos en cada frasco una ramita de romero y comenzaremos a colocar los vegetales de tal forma en que se vea un colorido muy espléndido. Trataremos de que sea de manera equitativa, que cada frasco tenga de todo un poco. Recuerden que van 2 hojas de laurel por cada frasco y van una ramita de romero por cada frasco, y como les digo, de forma equitativa todas las verduras a que tenga mucho colorido, y posteriormente ya colocaremos lo que es el líquido al final. Ya que estén llenos los frascos, colocamos el líquido y colocamos las pimientas, que esas también trataremos de que sea de manera equitativa. Yo tengo este embudo que tiene un pico ancho, pero si no, con cualquier embudo está bien, porque realmente ya no tiene verdura, ya la verdura la colocamos. Y bueno, vamos buscando también un poco las pimientitas para que nos quede con pimientas, porque además de que le van a dar el sabor, son muy decorativas en este tipo de conservas. Recuerden que el líquido tiene que llegar hasta arriba, a full. Dejen únicamente ese pequeño espacio que tiene la boca del frasco, ese centímetro que tiene arriba, pero tiene que estar a full, porque si no les va a la hora del hacer el vacío les va a quedar corto de líquido.
ayudados de un trapo de cocina para que no se quemen, vamos a cerrar perfectamente bien los frascos con sus tapas, que estarán esterilizadas también, y los vamos a apretar fuertemente, que quede bien cerrado. Recuerden que la esterilización de las tapas, como tienen pintura generalmente, entonces no hace falta más de 10 minutos de esterilización en el agua hirviendo. Volvemos a colocar en agua hirviendo, en la olla, con un paño debajo, los frascos ya llenos, y los dejamos ahí por 10 minutos a partir de que hierve el agua. Una vez transcurrido ese tiempo, los retiramos con muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado, en caso de que no tengan este tipo de pinzas, con manoplas, con el fuego ya apagado, y muchísimo cuidado. Y recuerden colocarlo en la tabla de madera para que no vayan a estallar con el cambio de temperatura. Recuerden que el paño lo hemos puesto en la olla para que no brincoteen los frascos y de esta manera no se nos revienten. Ahora procederemos a voltear los frascos para que hagan el vacío. ¿Se fijan? Están moviéndose, tambaleándose de esa forma porque tienen la tapa hinchada, porque todavía hay aire dentro. De esta manera, volteándolos así y dejándolos de esta forma hasta que enfríen por completo, harán el vacío necesario como para que no haya ninguna bacteria. Bueno, como verán, es el día siguiente, ya han enfriado los tarros. Si recuerdan, ayer hacía un movimiento porque tenía esto, lo tenía... dirían en México, lo tendrían boludo, en Argentina no lo dirían así, inflada la tapa, y ahora ya no está inflada la tapa, al contrario, está sumida. Eso quiere decir que ha hecho un buen vacío. Yo hice unas etiquetas, que cada etiqueta dice lo siguiente. Cada etiqueta trae el nombre de lo que es, en este caso son picles, encurtido de verduras, y pone fecha de producción tal, recomendación 10 meses en conservación, aunque muchos les dan a este tipo de procedimiento, le dan hasta año y medio, pero yo siempre prefiero darle 10 meses de conservación. Y entre paréntesis abajo pongo una vez abierto, refrigerar y consumir pronto, porque si hay que, una vez que se abre el frasco, es importante que vaya a refrigeración y que no se consuma más allá de un mes en el frigorífico, no, ¿eh? Ok, así que lo más pronto posible, aunque van a estar tan buenos les van a quedar, que no les va a durar ni una semana. Así que bueno, la cuestión aquí es poner estas etiquetas, porque es importante que tengan una buena presentación, pero que también se vea lo que hay dentro, la fecha, y es muy importante poner la fecha, siempre lo digo, y lo voy a pegar con este pegamento de goma. Siempre busquen un lado atractivo, es decir, el lado atractivo que pueda ser, por ejemplo, en este caso aquí se ven las pimientas, se ve la ramita de romero, se ve aquí la hoja de laurel. A ver, lo voy a acercar. Ven, aquí se ve la hoja de laurel, aquí se ve la ramita de romero, las pimientas. Esa parte procuraremos no taparla. Entonces, buscamos un lado para tapar, ¿ven? Y así
Vámonos al segundo tarro. Y así es como han quedado los tres frascos de picles, que como verán, las tapas son las que traigo de Lituania. Estas no las consigo aquí. Allá sí venden este tipo de tapas y me han venido bien en este tipo de frascos que he comprado. Las etiquetas las he diseñado con el programa de Canva. Aquí abajo les voy a dejar en las descripciones el enlace al programa este, que es muy bueno y lo estoy haciendo de manera gratuita. Ya si quieres hacer algún otro tipo de etiquetas, pues tendrás que pagarlo, pero si no, te permite hacerlo de forma gratuita. Ya tú escoges los diseños que más te gusten. Y así han quedado. Hermosas. Tiene buena pinta. No se olviden de darle like si les ha gustado la video receta. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Y activen esa campanita porque les va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno, les mando muchísimos besos y abrazos y espero que les haya encantado esta video receta. Si la preparan, no olviden pasar al Facebook y comentármelo y subirme la fotografía, por favor. Nos vemos en un próximo video. Millones de besos. Bye.